Buenas chicas y chicos, bienvenidos a Urbex Woman. Aquí estamos en un nuevo vídeo, que hoy os vamos a mostrar una casa súper antigua, muy bonita, y os voy a enseñar, ¿vale? Vamos a empezar, vamos al lío, vamos a verlo. Mira chicos, impresionante. Esta es una de las partes y vamos a ver, está abierto, yo pienso que no sé qué habrá, pero bueno, vamos a ver. Mirad por aquí, Dios, wow, esto es antiquísimo, por favor. Mira chicos, esto es mortal, Dios, esto tiene muchos años. ¡Hala! Mira con sus ventanitas ahí. Y por aquí. Y vamos a ver si vemos una fecha. Anda Dios, por favor, mira. El 76. Del año 76. Fijaos, que si esto lleva años que está como descolorido. Por favor. Esta habitación está guapa, guapísima, mira. Mira la cama. Puf. Dios. Y aquí para adentro. Madre mía. Dios, lo han revuelto todo. Sí, a la silla del comedor. ¿Esto sería el comedor? Pues no tengo ni idea, pero... Está la cama ahí en medio. La casa que se cae. Un olor a mueble. Uf, madre mía, mira la casa. Mira, allí que se cae la casa. Dios. Están todos los muebles juntos. Con la cama en medio. Impresionante. Y vamos a seguir. Mira chicos, yo creo que este era el salón. Esta era la entrada. Y aquí están todos. Mira la chimenea que se está cayendo. Todo. Dios. Que cae abajo. Se ha roto hasta la viga. Madre mía. Y mirad el carro. Sofá. Dios, es que está todo como muy... Dios, esto está muy viejo, ¿sabes? Con sus añitos encima. ¡Wow! Impresionante. Mirad, chicos. Este mueble no pinta nada aquí, en verdad. Pero es que tenía que estar aquí, porque fijaos lo grande que es. Casi que llega al techo. Mira qué bonito es el papel, es lo que me estaba dando cuenta. Mira allí el papel, súper bonito de la pared, con los pajaritos. ¿Habrá algo aquí? ¡Wow! Pues va a ser que no. Dios, por favor, qué casa, Dios, más de vieja, se ha roto, porque fijaos el sofá de viejo, se ha roto. Se escuchó como un agua, no sé, mira. Bonito. Y mirad el pasillo que tenían aquí con su mueble. Por favor, qué casa más rara. Da miedito, ¿eh? Ahora bajaremos.
Ahora bajaremos, ha pasado el amiguito de la Carmen. Del 82, mira. Aquí la fecha, no sé si la podréis ver. 22 de octubre del 82. Mira, chicos, está todo. Madre mía. La muñeca. Llevo cuántos años. Está guapa esta casa, tío. Cuando ves algo así que se está, ¿sabes? Del tío. ¡Hola! ¡Qué pasada, Dios mío! Dios. Que se está cayendo las cosas encima de las cosas. Madre mía. Y el suelo está fatal. Se ha escuchado como un pito de un camión. Mirad la mesa, por favor. Madre mía de mi vida. Y fijaos la mesa montadita. Madre mía, mira la chimenea que tenían. La super chimenea. Con las estufas ahí. Eso eran estufas, creo yo, ¿no? Sí. Mirad, ala, tío. ¿Dónde se llevaban las botellas? Imagino que de leche, antiguamente. Y mira dónde se cocinaba. Ahí arriba. Dios. Impresionante. Mira el techo, ¿eh? Y mira por aquí. ¿Cuántos detalles? Uf, oye, esto me parece a mí que lo he visto yo desde el otro lado. Ah, no sé. ¡Hola, Dios! ¡Madre mía! Mirad, chicos. ¡Madre mía, que se ha caído esto! ¿Qué era? ¡La habitación! ¡Dios, mira la cama ahí! ¿La cama? ¿La librería ahí al fondo? ¿Con su chimenea? Dios, impresionante, por favor. Mira, mira, se ha caído esta parte de arriba. Ha caído a esta y de aquí al suelo. Y esto le queda un suspiro, ya vamos. Mira, la cama se ha quedado ahí. Qué pereza que tenga pelo ahí. Por favor. Dios, qué bonito. Está bonito porque está tal cual. Y aquí yo no sé qué habrá. No sé qué hay. No quiero entrar para adentro porque está fatal. Por favor. Qué chulada. Y vamos a intentar subir la chimenea, tío, a la parte de arriba, ¿vale? Mira qué bonito esto así. Impresionante. Y Dios, qué bonito. Mira, chicos, la habitación, por favor. Con las ventanas abiertas, los cristales rotos, su sofá, su piano. Su piano
aquí y mirad. ¡Hala, la cuneta! ¡Qué pasada, Dios! La muñeca, ¿dónde la han puesto? Impresionante, ¿eh? Mira, aquí que tenían un juguete, un perrito, juguete. Y mira aquí, esta sería la habitación del niño seguramente. Mira los zapatos ahí, con la muñeca. Y mirad aquí. Seguramente que esté vacío, pero... Impresionante. Qué bonito. Y mirad la chimenea. ¿Sería el dueño? Posiblemente. Mira. Con sus libros. Y mira, chicos. Esto es mortal. Dios. Wow. Con su silla aquí y su piano, que no lo vamos a tocar porque... Mira, chico, qué lástima. Si cerramos igualmente, están las ventanas abiertas, pero vamos a cerrar un poquito ahora. ¡Qué pasada! ¡Qué bonito, Dios! Esto parece que fuese un mueble. Ya está, ya no hay más muebles. Pensaba que era... ¡Hala, por favor! ¡Mira! ¡Dios, qué asco! Mirad la ventana. Que la vamos a cerrar, pero no tiene cristales. Le faltan cristales. Y mirad aquí. Mortal. Y vamos a pasar... Aquí, que creo... Ah, no, no estaba aquí. ¡Hala, Dios mío! Dios, esto está precioso porque esto tiene muchísimos años que no lo ha tocado nadie. Y está tal cual. Lo dejaron. Bueno, han puesto las revistas y todo el rollo, pero... Lo que es la cama en sí... Tiene como plumas ahí encima. De las muñecas. Habrán preparado para alguna fotito o lo que sea, pero... Impresionante. Del 79, la revista. Dios. ¿Qué tenían ahí? Mira. Y aquí no sé qué hay. Vale, aquí he estado yo antes, pero desde allí lo vimos. Mira, todo revuelto. Uy, la puerta está, mira, no me toques. La puerta es que como que la han puesto después ahí sobrepegada. La parte de arriba, que tiene que estar muy mal, porque si ya la parte de abajo se cae, esta de arriba ya ni te cuento. Vamos a ver desde aquí, desde la escalera, qué es lo que vemos. Vale. Uy, la luz no quiere. Tiene sillas rotas, maleta. Subo un poquito más. ¡Hola! ¡Wow! Pues tenían un montón de juguetes. Una cunita ahí. Dios. Habían cositas, ¿eh?
Allí, su mesa, silla, cuadros, creo. Allí en la pared hay cuadros. Pero esto está que se moja todo, qué lástima. Vaya tela, tío. Y por esta esquina. Igual. ¡Wow! Mira, chicos. Mira cómo está esto. Que llega abajo donde antes vimos la cama. Allí. Impresionante. Dios. La bota del señor por ahí. Zapato de la señora. Ostras. Y vamos a bajar al sótano. A ver qué es lo que vemos, ¿vale? Venga. Que parece que esto fuese como un horno. Parece que fuese un horno, pero mirad que ha quedado las ollas. Mira la tapa adecuada. Hierro puro, ¿eh? De hierro puro, puro, vamos. Y aquí abajo tenían una chimenea. Mira qué bonito, tío. Es que me da miedo, ¿eh? Mirad, chicos. Está crujiendo el escalón donde estoy. Yo tengo que bajar aquí. Lo siento, en el alma. Con mucho cuidadito. Vamos ahí con mucho cuidadito. Y fijaos. La lavadora, mira. Allí. La silla, el carrito. Todos los recuerdos que han quedado. Mira, ¿ves? Era un horno de leña. ¿Qué sabes qué pasa? Que lo de arriba se está cayendo. Mirad la viga cómo está. Nosotros hemos estado pisando, pero mira, han puesto aquí un palo. Pero me voy a asomar por aquí. Mira. A ver qué es lo que hay. Mira por aquí, chicos. Mira, qué chulo. Esto es el sótano. ¡Wow! Dios. Da miedito estar aquí abajo. Voy a ir mirando, mira. Dios. Mirad. ¡Hala! Aquí tenían lo del vino. Mira, chicos. Las botellas, las botas de vino, los toneles. Esto está muy mal, ¿eh? Muy, muy, muy. Wow, mira. Muy rápida, ¿vale? Porque no me fío de estar aquí abajo mucho tiempo. Aunque esto aguanta otra vida. Tiene que aguantar ahora, ¿no? Aquí pondrían el vino. Seguro. Y le estoy dando la vuelta como si fuera la casa. Mira, los toneles de vino. Pero fijaos cómo estaba el techo. ¿Qué era esto de aquí que cruza? Parece como paja con barro. Pues era el suelo de antes. Increíble. Mirad, que aquí tenían los animales. Tendrían ovejas, cabras, vacas, no sé. Esta es la parte de, digo. Y aquí, imaginaos el coche del señor. Mira, tuvo que ser. Buah, hay un de eso por ahí, un bichito de eso. Buah, que tengo que dar la vuelta. Pues vamos a dar la vuelta. Corto aquí, chicos. Y nos vamos a ir a otro lugar. Pues vamos a otro lugar. Si he entrado ligera, más ligera saludo, ¿sabes? Me fío un pelo. Esta zona está guapa. Porque tenían como una pequeña cocina aquí, ¿sabes? En la parte baja.
pero pues se ha acabado. Bueno, chicos y chicas, aquí se acabó el vídeo, espero que os haya gustado, súper interesante, muy bonita, con muchísimas cositas dentro, sus detalles, su piano, su todo, es que es impresionante. Y nos despedimos aquí. Un besito y hasta la próxima. Adiós.